Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tarde más de Tardes de Café. Prácticamente ya voy cerrando el mes de noviembre, en el mes de noviembre en el que hacíamos conciencia sobre la lucha contra el cáncer de próstata, cáncer testicular, el cáncer que afecta específicamente a los hombres. Hoy tenemos un tema bastante interesante, como todos los temas que tenemos acá en Tardes de Café, que se llama rehumanización, hombre como persona. Y pues nos está acompañando por primera vez acá en Tardes de Café el doctor Walter Murillo Murillo, que es psicólogo, y le vamos a dar la bienvenida. Don Walter, ¿cómo está? Gracias, José, todo bien. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Vamos a recordarle a las personas que están en la transmisión que pueden, obviamente, por medio del link que está ahí, participar por paquetes de salud que se los van a poder entregar al esposo, al papá, al hermano, al hijo, a quien ustedes quieran, como parte acá de esta concientización que estamos haciendo en el Colegio de Ciencias Económicas. Prácticamente nos quedarían 2 tardes de café más para ya finalizar la temporada de este 2022 para poder arrancar el próximo año con toda la energía. Entonces, el tema de hoy es rehumanización, hombre como persona. Don Walter, si usted me comenta o me explica qué es ser un hombre. Ok. Hay diferentes contextos o diferentes saberes que podrían venir a aportar lo que es un hombre, ¿verdad? Desde la parte sexual, desde la parte social, desde la parte educativa. Sin embargo, ser hombre no se puede definir únicamente en un área, sino tenemos que verlo todo de una manera integral. No vamos a definir un hombre únicamente por una función sexual o por una representación social, sino vemos que la persona, hombre, es un contexto transversal que implica responsabilidad, que implica libertad, que implica aporte a la sociedad, que implica toma de decisiones y que tiene mucho que ver con la masculinidad que ahorita en estos días de este mes se habla mucho. Se habla mucho, por ejemplo, de la nueva masculinidad. Es un término con el cual yo tal vez no estaría muy de acuerdo, porque estas nuevas masculinidades no son nuevas completamente. Sí se están promoviendo mucho a través de diferentes institutos, a través de diferentes profesionales que vienen trabajando con la promoción de estas masculinidades que yo denominaría positivas, porque en la casuística nos damos cuenta de que sí hubo personas en generaciones anteriores que fueron hombres que estuvieron a favor de los derechos humanos, hombres que tuvieron una responsabilidad paterna a la hora de criar sus hijos. Esa sería la nueva masculinidad. Esas son las nuevas De la que de lo que masculinidades, del pero nuevo concepto. en realidad las nuevas masculinidades también tienen algunos antecedentes en la parte de historia, ¿verdad? Que son hombres, por supuesto que son hombres, pero el hecho de ser hombre no viene a implicar únicamente, como te decía yo, una imagen o una representación, sino viene a cumplir una función y también una responsabilidad que tenemos que asumir. Que esto es nueva masculinidad. Ha existido, yo creo que desde siempre. Lo que pasa es que antes era como mucho lo que lo lideraba era el machismo, de que si un hombre no jugaba fútbol, no se quedaban a casa sin hacer nada y que la esposa era la que limpiaba, entonces no estaba cumpliendo con su papel de o rol de hombre masculino, era de estos, de. Tal vez las nuevas masculinidades entraron en un poco de conflicto con algunas personas o con algunos esquemas de ver la vida. Por ejemplo, no, es que a este le canta la gallina. Sí, el que limpia, el que Exacto, recoge. Ahora me exactamente. llama mucho la atención que antes no pasaba, pero bueno, que yo me acuerde, tal vez no me acuerdo tanto, pero sí, no pasaba que un hombre fuera, no sé, al centro comercial, a un mall, con su bebé en los brazos y con el bultito, el bolsito, qué sé yo, para cambiarle los pañales o Sí, eso. asumir la Ajá, paternidad. asumir que su hijo común y corriente, que como cuando uno pasea al perrito, digamos, Y no, que no no. es ayudar. Bueno, no, que simplemente es una responsabilidad que tal vez la esposa seguramente estaba en el mismo centro comercial, uno ya, y seguro se fue a tomar un café con la amiga, la mamá, hoy quería como un poquito de aire, tal vez, porque es claro que a la mujer le toca al 100% la panza, la parida, que la amamantada, que hay que hacer esto, que hay que hacer, obviamente el hombre está apoyando. Que, mira, yo le cuido un toquecito, porque igual a ella la que le toca absolutamente todo, pero el hombre está ahí como brindando la manita ahí como para ayudar un poquito, ¿verdad? Pero todo es de la mujer y en este caso la gente antes veía mal que, bueno, no es que lo veían mal, sino como que veían raro que un hombre estuviera con su hijo.
Ve qué curiosa esta situación. Nosotros damos por un hecho de que el hombre es persona, ¿verdad? Aunque existen algunas particularidades o algunas características que nos hacen a nosotros reconocernos como personas. Cada uno de nosotros podría establecer una relación de pareja. A partir de una relación de pareja podría darse la paternidad. La paternidad no te hace padre, No. te hace únicamente procreador. A partir de la procreación, bueno, ¿quién va a hacerse cargo de esta criatura que nació? Entonces yo podría también asumir la parte de ser proveedor, que una persona podría ser proveedora de su propio hijo, del hijo que yo he engendrado, o de un hijo que yo decido tener a partir de que me entregaron el hijo porque tienen una necesidad o porque yo puedo, existe la posibilidad de adopción, etcétera, y yo me convierto en proveedor. Sin embargo, esto no te hace padre. Te hace padre la función donde yo doy cariño, ternura, pongo límites, escucho, Donde educa. donde yo estoy presente en el crecimiento, Sí, no solo pero llegar y dar plata. no, porque eso sería entonces la parte de ser proveedor, Sí, que ¿verdad? eso es lo que pasa mucho ahora que hay muchos divorcios y todo eso, de los papás que simplemente nada más una vez al mes se llevan al huila, por decirlo así, y se preocupan porque todos los meses, bueno, se preocupan a veces, que hay que estarlos ahí agarrando, ¿verdad? Para que suelten la pensión que les corresponde. Eso ya no sería, bueno, sí es un padre, pero es el que... Padre va a ser la figura aquella que está presente en tu vida, como te decía yo, poniéndote límites, poniéndote, dándote un lugar, escuchándote, dándote afecto, colaborándote con el desarrollo de proyectos. Hay muchos padres que no son precisamente el que procreó, pero cumplen la función de padre. Sí, que también eso lo he visto con muchas de, que ahora también lo veo, que antes era un problema para algunos hombres, porque como no eran hijos de ellos, Dios libre meterse con una mujer, yo criar un huila que no es mío, no, yo tengo que tener los propios hijos míos y con mi mujer, ¿verdad? Y eso es lo mío. Ahora ya es como más abierto que tal vez podría entrar en la nueva masculinidad, no entiendo, ahorita vamos a hablar de esas características, de que di que si a un hombre le gustó una muchacha, una señora, una mujer, ya no le preocupa que si tenga hijos o no, simplemente, ah, tenés hijos, ah, yo también, perfecto, listo, genial, todo muy bien. Yo veo como que se acopla mucho, o sea, tengo una amiga que se va a casar con un amigo, ya él viene con su hija, ella viene con, ella tiene su hijo, los dos no quieren más hijos y están ahí felices y contentos, ya no hay, ya no es un pero, como eso de que ah, es que ya usted tiene hijos, no, entonces no. Vos ahora ponías un ejemplo particularmente interesante y es este donde la figura masculina, la figura paterna en una pareja que procrea un hijo, empieza a aparecer en algunos contextos como un ser satélite, ¿verdad? No como un ser protagonista de la crianza de un hijo o de la complementariedad de una relación de pareja con respecto a la crianza de un niño. En otras sociedades, en otros contextos, aunque también en Costa Rica se ha dado la situación donde una mujer decide o la pareja decide embarazarse, la mujer gesta a la criatura, se da el parto, se da el amamantamiento, pero posterior a esto llega a un acuerdo la pareja donde él es el que se queda en la casa haciendo oficios domésticos, atendiendo al niño, enseñándole a jugar, enseñándole a pintar, proceso de enseñanza-aprendizaje básico, etcétera, y la mujer es la que sale a trabajar y la que funciona como principal proveedora, Sí, ¿verdad? un claro ejemplo fue este domingo visité en Cartago a un ex compañero de la universidad. Fuimos como un grupito de compañeros que siempre, bueno, seguimos ya una amistad de muchos años, ya 15 años por ahí. Y él es papá, ¿verdad? Hasta yo le dije el niño de la pandemia porque nació en la pandemia y no podíamos ir a conocerlo y literalmente ya tiene 2 años y hasta ahorita fuimos literalmente a verlo. Solo lo veíamos por fotos. Yo le decía a él, mira, Samuel el niño de la pandemia. Así le decíamos y todo el mundo se reía porque era la verdad, no podíamos conocerlo. Me llamó mucho la atención que la esposa, que aparte que es un matrimonio muy bonito, ella se sentaba, mi amor, le tengo una cerveza. Mi amor, ¿quiere que le...? Deme, yo le ayudo a servir, deme, yo le hago esto. Vaya, juegue con el chiquito. Ella tranquila, hablando con, digamos, con la gente y él allá tirado en el piso con otra chiquita que estaba ahí contra la hija, de otra amiga y los tres jugando felices de la vida y eso antes tal vez no se daba.
era el hombre sentado el que tenían que darle una birra porque había un partido del Mundial. Y había que ver ese partido y nadie me joda, no me molesten, no me griten. Y ahora todo ha cambiado muy, como usted dice, la parte de los nuevos conceptos. Y otro con respecto a los hijos es que ahora va a un baño, uno de un centro comercial, y en el de los hombres está el cambiador, que antes eso ni existía, ni por la mente, era solo para las mujeres. Exactamente. Ahora la función de paternidad se empieza a concebir como una participación y no únicamente como un aporte económico. La parte de la rehumanización de la persona en cuanto a lo que es el ser hombre. El concepto de esta rehumanización a veces nos cuesta porque existe la posibilidad de dejar de ser persona. Existe la deshumanización como tal. Pues sí, cuando nosotros dejamos de ser compasivos, cuando nosotros dejamos de ser igualitarios, cuando nosotros empezamos a comportarnos de manera violenta, de manera agresiva, cuando irrespetamos al otro, empezamos a desconocer la humanidad del otro. ¿Y qué es lo que aparece ahora como necesidad? Una rehumanización, donde nosotros empecemos a descubrir que la otra persona es persona con dignidad, con derechos, con sentimientos, con emociones. Desgraciadamente, y lo podemos ver en los últimos tiempos, por situaciones y por contextos políticos, por contextos económicos, por infinidad de contextos, la misma pandemia, donde la participación en redes, por ejemplo, yo me meto en una opinión, en una noticia, y me doy el derecho de opinar de manera grotesca, irresponsable, irrespetuosa, tratar mal a una persona, sea hombre o sea mujer, degradar a la persona a partir de un error que pudo haber cometido y que se hizo de conocimiento público a través de estas redes sociales. Y nos sentimos en un derecho, porque ahora hay un montón de derechos donde no asumimos ninguna responsabilidad, pero utilizamos estos medios para ser muy agresivos, ser muy violentos. No podemos reclamar un derecho o reclamar un alto a una agresión mediante otra agresión. Y sin embargo, en estos contextos nos damos la oportunidad de irrespetar. Si nosotros leemos lo que escriben otras personas, ¿qué podríamos pensar sobre lo que está pasando, tanto la persona que escribe aquello como a la persona que se le está escribiendo? ¿Estamos pensando de verdad en que podemos afectar a una persona? Hablamos del bullying y lo vemos en el contexto de colegio, en el contexto de escuela. Pero ¿hasta dónde nosotros como sociedad estamos también afectando a otras personas a partir de los comentarios y de los tratos o de los maltratos que hacemos, de las desconsideraciones? No somos responsables de hacer una participación desde nuestros bienes, desde nuestros recursos, desde nuestras colaboraciones a que otras personas también puedan surgir, sino que nos encargamos de, como dicen vulgarmente, de basurear movimientos, situaciones humanas de las cuales no somos conscientes o de las cuales no nos identificamos con esas causas. Eso le iba a preguntar, porque es que, bueno, tal vez a la parte, algunos hombres de esta época, digamos, de este momento, se les hace más factible o más fácil el hecho de ni siquiera tener problemas o discriminar a una persona por sus preferencias sexuales o por lo que sea. Pero ¿por qué a otro grupo de hombres, digamos, de una época un poquito más para atrás, para no decir más vieja, ¿verdad? Sí les cuesta tanto y para ellos es tan malo ese tema. O sea, ¿por qué no lo ven como los niños de ahora? Que yo veo los niños y uno ve videos y uno dice, no, esto es, no, son dos personas. O sea, ¿qué hay de malo? No ven el punto negro porque ya ellos vienen literalmente, ya yo siento que ya vienen súper tecnológicos, ya saben cómo agarrar un teléfono, desbloquearlo, meterse a internet, ver videos, ven que esto no es malo, ven que esto tampoco, son como más libres en el sentido de que no juzgan a la gente por lo que son o por lo que es, pero ¿por qué a este tipo de personas sí les cuesta aceptar esto en específico? Vamos a ver, tiene mucho que ver con el Ah, bueno, y me manejo. faltó decir que no aceptan, digamos, las relaciones hombre con hombre, pero las de mujer con mujer sí. Para ellos es como,
como, uy, sí, eso sí está bueno, porque aparte por sus diferentes cosas que tienen en la cabeza también, ¿verdad? Bueno, existe, acordate, cierta fantasía en muchos Sí, ambientes por eso. machistas, ¿verdad? De yo Ajá. como hombre con dos mujeres y que entre ellas hagan un espectáculo Para mí. para mí, ¿verdad? Entonces aquella situación lésbica me resulta inclusive fantasioso, etcétera. Que tenemos que hablar, que tal vez podemos ver algún tipo de perversión o algún tipo Sí, de algo que se desvía retorcido ahí. en esta actitud de este hombre sobre la sexualidad de las otras personas. Ahora, vos me decías el ejemplo de unas personas, llámese bisexuales, homosexuales, etcétera. La cultura ha venido a presentarnos la normalidad o la naturalidad, llamémoslo así, de situaciones de este tipo. Entonces, las nuevas generaciones que se han acostumbrado más a verlo en televisión, a verlo en la calle, a comentarlo dentro de sus grupos de compañeros, etcétera, lo han ido normalizando. Ya no se les hace tanto escándalo ni hay tanto prejuicio con respecto a esto. Sin embargo, hay otras realidades que también tienen que ver con minorías, con derechos humanos, que sí son resaltables y que no únicamente pertenecen a estas generaciones viejas, como decías vos, sino también a las generaciones nuevas. Te pongo ejemplo. En este momento Costa Rica, desde la parte social, es un puente para poblaciones migratorias. Al principio hablábamos mucho de los movimientos migratorios del norte hacia el sur, Ahora todos ¿verdad? vienen. Ahora también estamos, además de los movimientos del norte hacia el sur, los movimientos del sur hacia el norte, de poblaciones que nos utilizan, digámoslo así, como una sociedad de paso. Estas sociedades que nos están atravesando transversalmente, que se están integrando con nosotros, algunas están de paso, son personas que empiezan a generarnos ciertas reacciones sociales, inclusive ciertas reacciones psicológicas, porque se están mezclando con nosotros, porque tienen una sociedad, perdón, una situación que les está afectando en la salud mental y que viene a afectar la salud mental de nosotros, pero también que se dan reacciones de xenofobia. Ataques donde nos permitimos a nosotros hablar en redes sociales o Sí, es que gritarles en a las redes personas sociales. que están pidiendo, porque a mí me ha tocado ver personas que desde su carro agreden a personas que están pidiendo en las paradas de los semáforos porque tienen una necesidad y están tratando de suplirla porque están buscando trabajo. Nos sentimos superiores a ellos y nos vemos en la libertad de poderlos tratar como nos da la gana. Y te digo que estamos hablando también de juventudes de 17, 16 años que se dan esta libertad, ¿verdad? No es únicamente la parte de la discriminación por una situación de sexualidad, ¿verdad? Llámese orientación sexual, género, etcétera, sino también estas situaciones o las situaciones económicas. Sí, esta situación es muy particular porque este tipo de nacionalidad que desafortunadamente les toca salir de su país por las condiciones en las que están, a uno lo dejan impactado porque uno no se imagina que cómo hacen, bueno, primero para cruzar eso que cruzan, ¿verdad? Porque lo cruzan a pie y eso es terrible. Sí. Uno ve, bueno, ya han salido reportajes y todo eso. Y tercero, tener que venir a buscar una esquina en algún lugar de San José. Porque bueno, ya el de paso allá cerraron fronteras, allá también, entonces literalmente se quedan encerrados porque no tienen ni siquiera cómo regresarse, ni siquiera cómo vivir en el país. Entonces son situaciones complicadas que obviamente da, como usted dice, las redes sociales permiten lo que le pongan, pero ahora que hay leyes de que usted se tiene que hacer responsable de lo que usted dice o comenta, ¿verdad? También que son otros 100 pesos. Pero ¿quién regula? Sí, no, no, no se puede regular. Con el tema del hombre. ¿Cómo podemos definir? ¿Hay hombres o el término hombre perfecto existe? Que eso lo vemos en las telenovelas y las películas, ¿verdad? Pero eso es más que todo más para el amor y el romance. Ay, sí, el hombre perfecto que mide 2 metros, que es rubio, porque por lo general siempre rubio, musculoso, delgado, ojos celestes. Pero en el mundo todos somos diferentes. Bueno, el hombre perfecto, ojalá que existiera para muchas cosas, para la política, para la religión, para el hogar, para la sexualidad, para la educación, etcétera. No, sin embargo, lo que nosotros podríamos llamar no como perfecto, sino como perfectible, son los valores que vendrían a representar al hombre. No existe un modelo físico, porque empecemos porque nosotros somos de diferentes, venimos en diferentes
tamaños, en diferentes grosores, unos con pelo, otros sin pelo, unos jóvenes, otros viejos. En la parte física tenemos una variedad grandísima de la forma de ser hombres. Y de ahí la real diversidad. La masculinidad no es una, sino que son varias. Entonces podríamos decir, bueno, ¿quién es el hombre perfecto? Cualquiera de nosotros podría convertirse en el hombre perfecto si nosotros empezamos a preocuparnos por nuestra propia masculinidad, por desarrollar valores, por desarrollar características que nos hagan a nosotros convertirnos en hombres responsables, tanto a nivel personal como a nivel social. La responsabilidad y la perfección va a empezar por mí mismo, porque yo asuma lo que yo soy, partiendo de cosas básicas como es mi propia corporalidad, cómo yo me relaciono con mi cuerpo, cómo yo participo, por ejemplo, en este mes que estamos hablando de la masculinidad, que puedo participar de las diferentes campañas que hay para irme a hacer un examen de laboratorio para ver cómo ando yo de colesterol, triglicéridos, azúcar, el antígeno prostático. Si voy sin temor, sin chota, sin burla, a que me hagan el examen de la próstata, porque existe un gran temor, ¿verdad? Aquello de que, ¿qué me van a hacer? ¿Verdad? O ya me lo hicieron, ¿verdad? Entonces me categorizo entre los antes y los después, ¿verdad? Que el examen no dura ni un minuto, ni 30 segundos, según lo que tengo entendido, porque un doctor nos lo comentó. Esa es otra pregunta que le iba a hacer dentro del tema de la masculinidad. Ahorita estamos, bueno, hay que prevenir los exámenes. Y en el caso de la mujer, pues la mama está expuesta y es algo que el examen es, bueno, dice mi mamá que es como que molesta mucho porque estripan el pecho hasta donde den para determinar a ver qué hay, que todo se estire. Pero en el caso de los hombres, y está lo interno. Nada más es como el examen con un dedo, ¿verdad? Literalmente, con tan solo con un dedo. Como. Ok, te voy a contar una ¿por cosa. Qué, ¿Por qué a los hombres les cuesta tanto ir a hacer ese examen o contarlo normalmente como, hey, fui al hospital a que me vieran porque tenía un dolor de cabeza y me mandaron un acetaminofén, por decir una cosa? El estigma que manejamos en cuanto a algunas situaciones de salud que han servido para que nosotros seamos categorizados entre ciudadanos o personas de una clase o de otra. Dos ejemplos que te voy a poner. En la parte de la masculinidad propiamente, ir a que te introduzcan un dedo entre el ano, que te toquen la próstata y lo saquen. Eso que es una situación de salud masculina se convierte a nivel popular y a nivel de chota y burla y chiste en, es un hombre que le gusta que le metan cosas por el ano, entonces ya se relaciona con prácticas sexuales, entonces me expone a mí a la burla pública. A ninguna persona nos gusta exponernos a la burla, a nadie. Otra cosa es que yo esté ya tan seguro de mi sexualidad, masculinidad, que no tenga problema de eso. El examen que vos decías, sí, dura segundos. Ojalá que no dure la cita segundos, porque lo bonito es ir donde un médico que te informe, que te toque los testículos, que te toque el pene, que te toque la próstata, que te toque la parte del ingle, que te haga un ultrasonido. Sí, para evitar un examen bien completo y que vos vayas previamente con un laboratorio, ¿verdad? Con un antígeno prostático. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la parte de la salud mental? Y mucho tiene que ver la parte de la salud mental masculina. Nosotros podemos enfermarnos de un pie, vamos donde una persona experta en el pie, que estamos con problemas gástricos, vamos donde un gastroenterólogo, no hay problema, tengo problemas con la garganta, con los oídos, voy donde un otorrino. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que nos sentimos mal por nuestras emociones, que nos sentimos desanimados, que nos sentimos tristes, que nos sentimos asustados constantemente, que empezamos a tener problemas con compañeros de trabajo o en la familia o con la pareja o disfunciones sexuales, o nos damos cuenta de que estamos tomando más de la cuenta licor o consumiendo algún tipo de drogas, sea legales o ilegales. Muy pocos hombres asumen la responsabilidad de su salud mental y buscan un psicólogo o un psiquiatra porque tienen miedo que se les tilde de locos. ¿Cuántos hombres de cierta edad se sentirían orgullosos de decir, yo tengo mi psicólogo, o yo estoy tomando un tratamiento, un X esquema farmacológico que me mandó un psiquiatra? No todas las personas van a asumir eso. Y lo mismo pasa, por ejemplo, a nivel de la salud masculina. Vos hablabas ahora del cáncer de pecho,
de las ¿A los mujeres. hombres también les da? A los hombres también les da. Y si hay alguien que le haya dado, yo no he escuchado porque seguramente le da pena. Porque cree que eso es solo para las mujeres, por los pechos. Hay muchos hombres que les da pena. Hay muchos hombres que inclusive les da pena que hasta ahorita es que uno se da cuenta de que existe una apertura mayor por algunas personalidades a nivel país que han salido a la prensa a hablar de condiciones que ellos han enfrentado de cáncer de piel. Porque antes, el hecho de que vos te pusieras cremita o filtro solar, ah, no, así, ¿verdad? Y ya te estigmatizaba y te tiraba, sí, claro, una masculinidad de la cual te da vergüenza. Y tenías que hacerlo de acallado o disimulo. Dios libre que yo me compre mi cremita o que yo me no, compre Dios libre mi ponerse filtro. también bloqueador, ni esas cosas, Todo nada. eso, no, todo eso era un gran problema. A los hombres, de una u otra manera, nos hemos permitido que se nos castren cosas, no únicamente de la salud, sino también de esta parte de la salud emocional. Bueno, recuerdo el término que en algún momento, hace varios años, era el término metrosexual. El hombre que no le daba pena ir al salón de belleza, que donde se hacía el pelo la mamá, la esposa, la novia, lo que fuera, y que le hicieran las uñas. O el que se ponía cremitas y se peinaba y se teñía el pelo. Porque hubo un momento, yo me acuerdo que estaba más huililla, que se te hacían los puntillos en la cabeza con los mechones en los hombres y que eso era, que lo volvían a ver a uno en la calle. Bueno, yo nunca me lo hice, pero se lo volvían a ver en la calle y el que se cuidaba ya era homosexual. No, ni siquiera era porque era por vanidoso, era porque ya era así. Y se hizo una revolución a nivel mundial, el término metrosexual. Que ahora prácticamente yo siento que todos los hombres, la gran mayoría son metrosexuales, que le combine el zapato con el pantalón, con la camisa, con lo que se va a poner, que el pelo, que la colonia, que mire, que ya son como, ya es súper normal que usted se pueda cuidar. Históricamente no existió este término, como vos decís, pero la práctica sí existió. Si vemos el arte, ¿verdad? Siglo XVII, siglo XVIII, los hombres usaban tacones, los hombres usaban flores, vestidos, enaguas, pelucas, maquillaje, etcétera, 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 desde su masculinidad. Y era normal. Pero llegó un punto en el que yo digo, nos echaron como una tela oscura encima. Hubo un tiempo en el que había que vestir de azul, de gris, de verde, café. Más o menos esos eran los colores. Dios libre un rosado. Dios libre, sí, no, un lila, eso no. Flores, ¿verdad? Eso había no cosas que eran exclusivas para mujeres, de los cuales nosotros no podíamos hacer uso, porque se ponía en entredicho nuestra sexualidad. Y no era un problema que se pusiera entredicho nuestra sexualidad, es que moralmente ya se veía malo, inclusive tenía una connotación de pecado a nivel de religión. ¿Y qué hacíamos entonces? En muchos casos, no únicamente no expresarnos a partir de estas situaciones, ¿verdad? De ropa, de, bueno, los que tienen pelo, ¿verdad? De peinados, qué sé yo, sino también de la parte de expresión. ¿Cuántos hombres nos hemos negado a llorar y vemos el llorar como una situación incómoda que nos ponen aprietos y donde inmediatamente yo me pongo a llorar, trato de espantarme, de huir o pido perdón? Perdón por llorar. O las expresiones de ternura y cariño. Que me gusten flores, que yo me compro flores para mí. Que me gusta ser acariciado, me gusta acariciar. Hay muchas situaciones emocionales, afectivas, que los hombres nos hemos castrado y que la misma sociedad nos castra y que nos juzga muchas veces muy, muy duro. ¿Habrán hombres que han callado este tipo de cosas por querer ellos sentir, querer disfrutar su vida sin ningún problema y que obviamente por su círculo social reprimen todas estas cosas dentro, digamos, qué sé yo, mostrándolo como la afectividad y todo eso con sus amigos por temas de pena a que los traten por lo que quieran tratarlo a las demás personas? Se ha ido abriendo en algunos sectores la posibilidad de que muchos hombres puedan hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de sus dudas, algo muy importante, de sus miedos, porque no es fácil hablar de esos temas, no es fácil encontrar una respuesta, y muchas veces se busca en lugares donde se nos va a descalificar, donde te va a decir, ah, no jodas, ma, eso es un playada, olvídate de eso, y
y entonces nos vemos que nuestras emociones, nuestra preocupación es dada por menos. O, madre, usted lo que ocupa es ir donde las malas, usted lo que ocupa es volarse un trago de guaro, jale. Y la persona, el hombre, lo que necesita es abrir esa parte tan íntima de sus temores, de sus miedos, de sus emociones, de su ternura, etcétera, frente a otra persona que le ayude a avanzar, que le ayude a tomar decisiones para que se sienta de verdad vivo. Hay mucha gente que ha perdido el sentido, donde no se da permiso de sentir. Y desgraciadamente, de estas personas se nos llenan, tanto hombres como mujeres, pero en este caso que estamos hablando de la masculinidad, sí, se nos llenan los consultorios de hombres. Y hombres de toda edad, porque te digo, desde chicos, adolescentes que trabajo yo, hasta adultos que también trabajo yo, y adultos mayores que también trabajo yo. Y situaciones de pareja, y situaciones de familia, y situaciones laborales que inciden en un mal manejo de la masculinidad, de la afectividad del hombre como tal, como persona, que se pueda dar la importancia de él como figura física, como figura psicológica, como figura social, económica y espiritual. Las áreas, las diferentes áreas o las diferentes dinámicas en las que participamos nosotros, las personas muchas veces son descalificadas. La mujer, una mujer que llora, es súper normal verlo y es explotado en la televisión y en el arte y en la música y en todo. El hombre, algunas veces, no es lo mismo llegar a dar un pésame a una mujer donde la podemos abrazar y besar y quedarnos con ella, a un hombre cuando le damos un pésame, le decimos, madre, lo siento mucho. Wow. Sí, la palmadita en el hombro. No, los hombres también sentimos y necesitamos el abrazo. Eso es lo que le iba a decir. ¿Por qué cuesta que entre los hombres se feliciten y se generen afecto sin malinterpretar de que tienen algo, como una relación, ¿verdad? Que es lo que la gente pensaría, esos dos andamos juntos, seguramente es que están haciendo algo, porque es lo que todo mundo podría pensar. Pero ¿por qué cuesta esa afectividad o reconocer el buen trabajo, reconocer la labor que están gestionando, realizando, de hombre con hombre? Inclusive, de uno lo ve entre las jefaturas. Un jefe hombre no te va a decir lo mismo a vos de lo que le dijo una compañera. Uh-huh. Ay, mira, me encantó su trabajo, muy bien, entonces lo felicito, muy bien. Tiene mucho que ver con el manejo cultural, con la parte cultural. Por ejemplo, en otras sociedades, por ejemplo en Argentina o en España, el hecho de que nos podamos saludar frente a una cercanía no importa darnos un beso. Y doble. O dos besos, o en Suiza, tres besos, ¿verdad? Nosotros no, hasta ahorita ha empezado un poquito la apertura de darnos besos entre hombres a nivel familiar o amigos muy, muy, muy cercanos. El reconocimiento ya en la parte laboral no va a ser lo mismo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, el día de, no sé, por ejemplo, de la mujer, que nada tiene que ver el día de la mujer con el hombre, con esta entrega de rosas y tal. ¿Por qué al hombre no entregarle también una flor? A la mujer sí, al hombre no. Bueno, y ahora el tema del Día de la Mujer ha cambiado mucho, ¿verdad? También. Ya no es un tema donde usted celebra y se topa una mujer y le dice feliz día, porque ahora es jodido. Es que no es una celebración, es una conmemoración. Por eso, pero durante mucho tiempo aquí en Costa Rica era una celebración. Yo me acuerdo que el Día de la Mujer, a mi mamá, bueno, cuando yo recuerdo, yo creo que esta nueva era del Día de la Mujer está del movimiento como tal desde hace unos 6 años para acá. Pero yo me acuerdo que antes felicitaban a las mujeres. Y los mensajes eran la rosa más linda y la más bella, algo así era lo que ponían más o menos. Y no estaba mal, lo que pasa es que éramos tal vez un poquito ignorantes en que ese día no es el Día de la Mujer como tal, sino que era el día de una lucha que pasó para que las mujeres lograran tener derechos, uh-huh. ¿Verdad? Pero que se ha tergiversado también, de un tiempo para acá es complicado libre uno decirle que también es otra cosa. Hay unas mujeres que sí les encanta que les digan feliz Día de la Mujer y que son las flores más lindas, y hay otras en las que... ¿Y está bueno o está malo? ¿Está bueno o está malo? Depende de cómo usted quiera verlo. Exactamente. Si a una persona le gusta que la feliciten, está bien. Si a la otra no le gusta... No le diga nada. Está bien. También. Pero se respeta. Es que no podemos generalizar ante situaciones uh-huh. como estas. Por ejemplo, lo que hablábamos de las jefaturas. Bueno, ¿cómo felicitan? Debería de existir una política de...
promoción, de motivación, etcétera, donde se felicite al empleado indistintamente de como sea. de su condición sexual, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, si es heterosexual, si es homosexual, no importa, simplemente es una persona que nos está colaborando y que ha logrado los objetivos, o que se ha puesto, como decimos vulgarmente, la camiseta, está cumpliendo con los valores, con los objetivos, con la misión, con la visión de la empresa o de la organización y merece ser felicitada. ¿Cómo se felicita a un hombre? ¿Cómo se felicita a una mujer? No, aquí estamos hablando de una persona. ¿Cómo se felicita a una persona? Un colaborador, un compañero de trabajo o compañera, indistintamente de lo que sea. De cualquier adorno o cualquier característica que queramos resaltar de ella, cuando lo que estamos buscando, por ejemplo, en el empleado del mes. Vos has visto que en los restaurantes ponen, en algunos restaurantes de comida rápida, ponen la foto. De hecho, ayer pasé por uno, no tenía que haber ido y me resbalé y caí, ¿verdad? En el de las hamburguesas. Y me llamó mucho la atención porque eso yo lo veía desde pequeño, el empleado del mes, y era todo un acontecimiento y un orgullo. Me acuerdo que en algún momento vi donde cambiaban la fotografía y aplaudían y todo, y el colaborador se sentía orgulloso. Hasta uno se sentía feliz de decir, qué buen muchacho o muchacha, lo que fuera. Y ayer me quedé viendo la pared y dije, mira, todavía está la tradición de colocar el empleado de la semana. Ahora era de la semana. De la semana. Entonces, y eso motiva a que en algún momento la foto de Josué o la foto suya esté pegada en la pared. Ahora, qué bonito que fuera eso, Josué. No únicamente una situación por producción o competencia, sino que fuera por valores, por colaboración, por empatía. Por todo. Por las situaciones que rescaten esas partes de la persona humana, no únicamente a nivel de competencia o a nivel egoísta, sino colaboradora, donde nos convertimos en organización, donde nos convertimos en comunidad, donde nos convertimos en sociedad, donde se resalten esos valores de persona que vienen a ser empáticos con las diferentes luchas, con las diferentes causas, donde no nos veamos como, no, yo pertenezco a tal minoría, yo pertenezco a tal minoría, no, sino que todos somos personas, independientemente de la minoría, o de la nacionalidad, o de la condición socioeconómica, o de la condición migratoria, etcétera, donde nos veamos como personas, donde nos podamos reconocer unos a otros con compasión, donde yo te veo a vos y te veo con compasión, compañero, compartir el pan, sentarnos al mismo nivel y no verte por encima del hombro. Walter, ¿y usted cree, bueno, desde el punto de vista psicológico y por todo lo que usted ve y la cantidad de pacientes que debe tener, usted cree que esto va a cambiar? No va a cambiar mañana, ¿verdad? Y tampoco puede que cambie en el 2023, pero en unos años puede que todo esto que estamos hablando ahorita, qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar en las conductas de las personas, se vaya gestionando. ¿O usted cree que las generaciones que han venido cerraditas con esto, pues ya van saliendo y las nuevas que vienen más abiertas ya cambian absolutamente todo lo que haya que cambiar? No existe una generación como tal buena ni una generación como tal mala. Te voy a contar una situación, un punto histórico ahí bastante interesante. En el periodo entre guerras, por ejemplo, en Europa, entre los años 20 al año 30, 35 más o menos, empezaron a darse movimientos que tenían que ver con la parte social, con la parte filosófica y con la parte económica de los individualismos, y aparecía mucho lo que era el capitalismo. Por otra parte, aparecen los colectivismos y aparece el socialismo que venía del este y que se empieza a implantar en Europa. Y son dos luchas grandes, de dos bloques ideológicos grandes, económicos, bloques económicos grandes, que empiezan a luchar por ver quién es el bueno, quién se lleva más gente, porque se vuelven movimientos populistas muy grandes, inclusive movimientos totalitarios muy grandes, y empiezan prácticamente a luchar por terreno, por personas, pero no por personas particulares, no por Josué, no por Walter, sino por bloques, por provincias, por sectores, por regiones, algo que tenía que ver con la economía. Y esto hizo que muchas personas que ya habían visto la realidad de la Primera Guerra Mundial, pero que estaban viendo también que se avecinaba una guerra que tenía unas características muy, muy, muy puntuales de deshumanización,
empiezan algunas personas, algunos pensadores, desde las universidades europeas a proponer una diferente salida. La propuesta era completamente diferente a los individualismos y a los colectivismos. Y es donde aparece, donde germina en la sociedad europea el personalismo, donde empezamos a situar a la persona humana en el centro de todos estos esfuerzos económicos, políticos, filosóficos, educativos, etcétera, inclusive de salud. ¿Qué pasa? Que estos movimientos personalistas, humanistas, personalistas, empiezan a gestarse y aparecen pensadores increíblemente grandes, como puede ser Husserl, como puede ser Maritain, como puede ser Stein y otros más, que empiezan a promover ciertas ideas, pero que al venir la Segunda Guerra Mundial prácticamente son aplastadas. Es posteriormente, en los años 50, 60, que empiezan a resurgir con ya figuras muy, muy puntuales como Wojtyla, como Frankl, donde empiezan a promover pensamientos de que sí es posible mejorarnos, sí es posible colaborarnos, sí es posible rehumanizarnos, sí es posible que nosotros empecemos a ver las personas con empatía, con solidaridad, sí es posible hacer un rescate de valores, etcétera. A la par de esto aparecen otros pensadores que están hablando de que no, la sociedad literalmente no va más, hay muchas reacciones anárquicas, hay muchas reacciones muy pesimistas con respecto a lo que va a pasar en el mundo, con las naciones, con la política, con la economía, inclusive con la salud, con la ciencia, etcétera. Pero hay una nota interesante: las personas de los movimientos humanistas y de los movimientos personalistas son personas que viven lo que ellos están promoviendo, lo que ellos han hecho como una teoría, también lo viven desde la praxis. Mientras que otras personas que se encargan de promover otras prácticas filosóficas son personas que llevan vidas desastrosas, que terminan suicidándose, etcétera, etcétera, etcétera. También cuando uno tiene un marco epistemológico, un marco filosófico, también tiene que ver aquel que lo creó, cómo ha vivido su vida. Estas personas han venido a entregarnos a nosotros algunas teorías y prácticas de cómo vivir la vida mejor. Y tiene que ver, por ejemplo, con la autotrascendencia. ¿A qué me refiero con autotrascendencia? A que yo como persona, desde lo que yo tengo, desde lo que yo soy, puedo colaborar con otras personas. Y el bien, cuando yo hago el bien, también me hago bien. Muchas personas que han estado en situaciones de vacío existencial, de depresión, etcétera, se dan cuenta que empiezan a sanar y que empiezan a surgir en el tanto, empiezan a ayudar a otros. Dejar de ver yo mi propio dolor cuando empiezo a sentirme yo identificado con el dolor del otro, que yo puedo colaborar con el otro. Ahorita que usted habla del tema de depresiones, ansiedades y todas esas cosas, ahora con el tema de la pandemia, no sé si tendrá o conocerá algún dato de si son más hombres los afectados, porque son los que menos expresan y dicen las cosas, o son más las mujeres las que se han visto afectadas en tendencia de consultas y todo eso. ¿Tiene alguna información al respecto? No manejo estadísticas, pero puedo hablar de la parte casuística propiamente de la clínica donde yo trabajo. ¿Dónde usted está? Sí, son más hombres. ¿Son más hombres? Sí, están llegando más hombres. Hay una nota curiosa y es que iniciando la pandemia, la gente se desapareció. Nos guardaron, nos pusieron máscara. Sí, porque no podía salir a ningún lugar. Exactamente, aunque ya de por sí estábamos ofreciendo la modalidad virtual o inclusive en algunos casos muy puntuales la modalidad domiciliar. ¿Qué pasa? Que mucha gente se encerró, ¿verdad? Para algunas personas resultó estar en una zona de confort increíble. Estamos en la casa, estamos encerrados, estamos viendo, X aplicación de puras películas y series y tal, ¿verdad? Entonces les cayó muy bien. Otras personas más bien sintieron el aislamiento. Y o sea, empezaron yo me a sentí vivir ultra mega hiper aislado. Ok. Hubo personas que más bien querían estar aisladas. Yo quería más bien salir. Porque por su personalidad, por algunos rasgos o por algunos trastornos, prefieren estar aislados. Claro, porque están en su mundo y entonces es su mundo perfecto. Exactamente, pero con el tiempo ya nos dimos cuenta de que empiezan a salir reacciones.
reacciones que tienen que ver con ansiedad, reacciones que tienen que ver con depresión, reacciones que tienen que ver, mucha gente dejó de tomar sus tratamientos, reacciones que tienen que ver en la parte relacional y vincular. Entonces, qué sé yo, mi pareja y yo nos llevamos de lo más bien, porque nos vemos 4 horas al día. Pero cuando ya tenemos que estar conviviendo, 24/7. Empieza a haber fricciones. Los papás que amaban a sus hijos, los papás no sabían manejar las plataformas de las tareas de los hijos no sabían manejar bien la computadora, el papá estaba trabajando en la computadora, el hijo... Sí, era un caos, se volvió un caos. Exactamente, entonces empiezan a brotar y a surgir algunas situaciones que podríamos llamar patológicas o disfuncionales dentro de los hogares, inclusive también dentro de las empresas, que ameritaron que muchas personas llegaran a consulta, y muchos han sido hombres, inclusive muchos han sido hombres y adolescentes, que principalmente han manifestado como cierta desmotivación, cierta inclusive depresión en algunos casos, y son situaciones que nos empiezan a generar un poquito de la duda de como sociedad, qué es lo que les estamos transmitiendo a estas nuevas generaciones. Les estamos transmitiendo de que nosotros vamos para adelante, de que el mundo vale la pena, de que vivir vale la pena, de que existen oportunidades de crecimiento, de producción, de desarrollo, de sentido de vida, etcétera, o estamos transmitiendo una desmotivación, la vida no vale la pena, la sociedad no vale la pena, todo es violencia, todo es agresión, nos manifestamos de la peor manera, vemos las calles llenas de grafitis donde se mandan a comer de todo y se mientan la madre a cada rato. Entonces, ¿cuál es esto que estamos ofreciendo nosotros como sociedad, verdad? Ahora, los chicos de una u otra manera también están hablando de lo que ellos sienten, que quisieran aportar, decir o parar en algunos casos. Son algunas situaciones que tienen que ver con el sistema educativo. Sería bueno entonces que las instituciones pongan atención a lo que los chicos tienen que decir. En los hogares, es cierto, quienes mandan son los padres, son claro, la jerarquía, pero sería bueno también escuchar a los chicos si hay algún malestar o alguna propuesta que ellos quieren para sentirse mejor como familia. Ahora que ya hemos hablado todo esto, ya vemos que, bueno, hay hombres, al menos en su clínica, me imagino que eso como que marca tal vez una tendencia de que tal vez son más las personas masculinas que se han ido a tratar porque nunca en la vida habían visto algo normal de ir al psicólogo, porque por lo general la gente antes de la pandemia dice, usted va después, está loco. Uh-huh. Y si usted va al psiquiatra, peor, ¿verdad, papito? Ya usted va para el psiquiátrico, allá lo van a internar. Ahora ya es más normal porque se desataron todos esos miedos y esos nervios que la gente escondía y ya se le iban a relucir por el tema del aislamiento y todo eso. Pero ¿qué consejo les podemos dar a las personas, en este caso a los hombres, o si hay alguna mujer que lo está viendo, para que se las transmita, para que el hombre pueda sentir su vida y pueda disfrutarla sin ningún problema, sin pensar y sin que piensen que lo van a juzgar? En primer lugar, la comunicación. Tenemos que empezar a comunicarnos desde... Uno, la asertividad. Los ticos no somos muy asertivos. Tendemos a tragarnos las cosas. Si algo no nos gusta, lo pintamos de una manera como para quedar bien. Ejemplo, vos me trajiste el café, que está muy rico. Sin embargo, digamos, no me gustó el café y vos me decís, ¿cómo está el café? Ah, riquísimo, pero te lo dejo entero. Si no le gustó. ¿Verdad? Exactamente, pero no somos sinceros de decir, mira, no me gustó. O tal vez no decir no me gustó, sino decirlo de una forma más bonita, ¿verdad? Porque tal vez la otra persona puede que esté como un vidrio y se hace un problema. Es que no es el café que me... Vamos a ver, el café no me gustó, o a mí no me gusta el café con, no sé, digamos que le pusiste leche. No me gusta el café con leche, mira, perdóname, me cae mal, etcétera. No, a veces no lo tomamos aunque nos caiga mal. Sí, o no lo dejamos nada entero y decimos, qué rico. Y se va uno bien jodido. Exactamente. No. Ser asertivo significa que yo voy a decir la realidad de lo que yo siento en consideración con lo que vos hiciste y con lo que vos sos. Te agradezco mucho el café, me gusta el café, pero en este momento ando con gastritis o miras que le pusiste leche, yo soy intolerante a la lactosa, qué sé yo, algo así directo. No somos asertivos. Otro, nos comunicamos desde la parte instrumental. Decimos, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. En un manejo como de ping-pong. No nos damos cuenta en realidad de cómo está sintiendo la persona. Uh-huh.
No preguntamos cómo te estás sintiendo hoy, cómo te estás sintiendo con respecto a... Y a la hora de responder o a la hora de hablar, generalmente estamos escuchando a nuestro interlocutor, ¿verdad? La otra persona, para responder. No para escuchar cómo siente, no para escuchar cómo piensa. No hablamos de nuestros temores, no hablamos de nuestras emociones, no identificamos nuestras emociones. Y esto en la gran mayoría podríamos identificarlo desde los hombres, pero también es una situación que desde las mujeres se da. Es algo que nosotros tenemos que empezarle a poner atención a eso. No importa que un hombre hable de tengo miedo, no importa que un hombre hable de tengo dudas, no importa que un hombre diga es que quiero abrazar, es que me siento solo. La soledad es todo un tema actualmente. Claro. Es una necesidad la soledad. Pero es diferente la soledad que yo busco para encontrar un equilibrio a aquella soledad impuesta donde me siento completamente desolado o el silencio. El silencio también es una necesidad. Estamos acostumbrados a encender televisor, a encender radio, a andar con el celular, a andar ruido, 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 pero al silencio le tenemos miedo. Porque muchas veces empezamos a escuchar la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestras emociones, la voz de nuestra experiencia, y no estamos acostumbrados a escucharnos tampoco a nosotros mismos, y menos expresar esas necesidades o levantar la mano para pedir ayuda. Don Walter, más bien, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Tardes de Café. Es un tema que ahí estaban comentando varias mujeres que hasta hoy están entendiendo muchas conductas que tenían con sus parejas, con sus esposos o exesposos o compañeros, porque a veces cuesta mucho entender a una mujer desde el punto de vista de un hombre, uh-huh. Y desde el punto de vista de una mujer cuesta mucho entender a un hombre. Entonces siempre van a existir los conflictos. Agradecerle por el tiempo, por el espacio, por venir hasta acá, claro, y sí, por brindarnos todos este contenido importante. Ojalá que lo tengamos el próximo año con más Tardes de Café. Con mucho gusto. Y agradecerle a todas las personas que se conectaron. Recuerden que hay un link en donde usted puede participar por la rifa de paquetes de salud allá en el cierre, literalmente, del mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de próstata, cáncer testicular, para que obviamente puedan participar, se lo regale a su esposo, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su papá, a su tío, a su abuelo, y agradecerles, y nos vemos la próxima semana con más Tardes de Café. Hasta luego.